grandes eventos del día de hoy. El primero es la gran alianza comercial que tenemos con un canal como Liverpool. Cuando dos grandes empresas se juntan, grandes resultados se dan. Lo primero que estamos celebrando aquí es esa relación, y lo que vamos a ver a continuación, que es la segunda celebración, es el lanzamiento de dos productos que, si no tuviéramos esta alianza comercial con Liverpool, no hubieran visto la luz. Es una primicia el día de hoy. Nosotros tenemos más de 10 años en el mercado, y en esos 10 años hemos atendido muchos segmentos. Hemos resuelto el tema de movilidad en el país, hemos cambiado la cultura y la forma en la que los mexicanos se mueven. El siguiente paso que vimos, que es reciente, entramos de lleno al deporte de alto nivel. Ya tenemos dos categorías oficiales en el Campeonato Nacional de Velocidad. Y el tercer paso que estamos dando ahora es el lanzamiento de estos dos modelos, que tienen que ver más con la parte recreativa. Entonces, yo quisiera iniciar presentándoles esta, que es nuestra ATV 180. Este es un modelo precioso que viene a completar nuestro cuadro recreativo de vehículos todoterreno. Habíamos tenido una oferta en 70 centímetros cúbicos, muy chiquita para los niños. Brincamos a 150 y luego saltamos al tope de gama que tenemos hoy en 250. Y ya este va a entrar entre la 250 y la 150 como un vehículo para personas que buscan dos cosas. Una, los que quieren un vehículo utilitario que pueda ayudarles en tu trabajo, porque es un vehículo todoterreno. Y dos, es un vehículo muy divertido, un juguete para todos aquellos que les gusta salirse de la ciudad, disfrutar la montaña, disfrutar los caminos complicados. Son 180 centímetros cúbicos, tiene reversa, es de tracción sencilla, son más de 9 caballos de potencia que hacen de este uno de los juguetes más divertidos que van a encontrar en el mercado, además con los 2 años de garantía que ofrecemos como marca y el respaldo de refacciones. Nosotros, antes de poner un vehículo en manos de los clientes, pueden tener la certeza que el soporte ya está. Tienen los repuestos, tenemos los cursos de manejo para la gente que nunca ha tenido contacto con productos como los nuestros, y además tenemos más de 700 puntos de servicio con las refacciones. Este vehículo es muy divertido y sé que va a ser muy bien recibido. Es uno de los modelos que tenemos en exclusiva para Liverpool. Y el plato fuerte del día, que en realidad representa un hito para la marca, es lo que vamos a destapar a continuación. Con este modelo que vamos a ver, entramos de lleno al motociclismo de aventura. Son 250 centímetros cúbicos, te permite entrar a vías de acceso restringido, puede ser tu moto de todos los días, la llevas con mucha facilidad, pero la gran ventaja que tiene también es que te permite hacer rodadas muy largas. Si te gusta salir a carretera, cruzar fronteras, visitar países, este también es un vehículo para ti. Adicionalmente, si la carretera te aburre y te gusta de repente tomar caminos un poquito más complicados, con brechas, con piedras, también es un vehículo para ti. Son 25 caballos, 250 centímetros cúbicos, tiene 22 Nm de torque. Es el primer vehículo que lanzamos nosotros al mercado refrigerado por líquido. Tiene la horquilla delantera muy robusta para aguantar el camino, es horquilla invertida, telescópica. La suspensión trasera es monoshock. Pero yo ya no quisiera hablarles más de esto, que va a ser la cereza en el pastel en la oferta comercial de Itálica. Insisto, no sería posible si no tuviéramos alianza comercial con Liverpool, porque este es el resultado de esta alianza. Para presentar esta moto, trajimos a un invitado especial, que va a ser el embajador, es Carlos Arenas. Carlos, además de ser un gran actor, muy reconocido, es motociclista de corazón. Entonces, ¿quién más para presentar esto que alguien que sale a rodar los fines de semana, que recorre largos caminos y vence retos? Porque es motociclista de velocidad y aventura. Un aplauso para Carlos Arenas, por favor. Otra cosa es que Carlos tuvo la oportunidad y la primicia de probar este producto y quiero que nos dé sus primeras impresiones. Entonces, los dejo con Carlos. Gracias, gracias. Pues la verdad, bueno, yo soy apasionado del motociclismo, me encanta, pero mi favorito es esto, el doble propósito, que doble propósito es andar en calles muy cómodo, con una moto potente, cómoda, y también poderte meter a lo que son terracerías y un poquito de campo. Eso normalmente lo hacemos cuando viajamos. Esta de verdad es una moto completamente doble propósito, es otra cosa, de verdad que está increíble, ya nos dieron las especificaciones, y en lo personal yo que la probé se me hace una moto súper completa,
primero que nada pensando pues en los viajes, ¿no? Casi siempre viajamos y no vamos solos. Es una moto muy cómoda para dos personas. El pasajero va completamente cómodo. Tiene estas tres maletas que la verdad que sirven mucho. Las pueden ver un poco chicas, pero de verdad que en los viajes, mientras menos lleves, es mucho mejor y cabe pues exactamente lo que tienes que llevar. El pasajero va pues muy cómodo, va recargado. No es la típica moto que vas atrás agarrando al conductor, que es un poco incómodo. Es una moto con una suspensión muy suave, una suspensión muy buena, tanto para ciudad como para el doble propósito. La posición de manejo es algo que a mí me encanta, que es pues no te duele la espalda, yo padezco la espalda, entonces vas muy recto, vas muy, muy fijo, muy bien agarrado. Tiene muy buenos frenos, que es algo muy importante. Como pueden ver, tienen también las llantas un poco más anchas, tienen otro tipo de dibujo. Este dibujo es especial para poder andar en carretera, en calle o en tierra. Entonces son unas llantas muy seguras, son mucho más anchas. Tiene muy buena respuesta en baja, muy buena respuesta en alta. Pues qué les puedo decir, la verdad que estoy encantado. Es una muy buena moto. Qué bueno que Itálica ya se aventó para sacar una doble propósito, porque hacía falta en el mercado. Tiene sus defensas para poder cuidar la moto en una caída, que esperemos que nadie se caiga, ¿verdad? Pero estas son para caídas en tierra o en arena. Entonces es una moto muy completa que de verdad pues yo se las recomiendo para que puedan estar tanto en ciudad como en carretera y disfrutarla al máximo. El motor, bueno, ya está permitido para poder andar en vías rápidas como son periférico. Sabemos que motores abajo de 250 no pueden estar en vías rápidas. Entonces esta es una moto pues muy completa y a pesar del tamaño y todo es una moto muy ligera. Entonces la verdad es que me encantó y ojalá Itálica me regale una. Agradecer a Liverpool Insurgentes, que a partir de hoy ya está a la venta nuestro modelo BX250. Y gracias a todos, gracias a todos. Bueno amigos, ya regresamos de dar la vuelta aquí en la R1. Bastante potente, la verdad es que muy bonita. Como toda mil, tiene demasiado torque, demasiada fuerza. Sin duda no nos sorprende que nos pase en la carretera sin ningún esfuerzo.